Bienvenido, realmente esta es una tarea bastante compleja porque veníamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Economía de la provincia de Formosa, con el Poder Ejecutivo de la provincia, justamente con el gobernador Gilles Infran, para ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de asistir a las pequeñas y medianas empresas en un momento muy especial de la economía que estamos viviendo, y ustedes saben perfectamente la situación muy delicada de nuestras pymes, es decir, la caída del consumo, la presión tributaria, los famosos bonos que queremos hacer una presentación en forma conjunta con todas las cámaras para declararlo inconstitucional. La idea es ver la forma de, a través del juzgado federal, ver la forma de si podemos llegar a conseguir algo, porque realmente el empresario pyme no puede pagar, esta es la realidad. Es decir, estamos ante una situación crítica y lamentable, no porque estemos en contra de nuestros empleados, sino que estamos a favor de nuestros empleados, cuando más gana, mejor. Pero no puede ser que por decreto a nosotros nos dirijan nuestras empresas. Lamentablemente, esta es la posición de la Federación Económica Formosa y que quería transmitirle a todos ustedes. Estamos trabajando para hacer la presentación en la justicia, así que en los próximos días seguramente vamos a tener alguna respuesta sobre este tema. Primero de todo, agradecerle al señor gobernador de la provincia por este esfuerzo, al Ministerio de Economía, fundamentalmente al doctor Ibáñez, que permanentemente estamos trabajando con las pymes, al contador Antinori, que es el secretario de Hacienda, que es el que firma, sí o sí, que firma los cheques, ¿no es cierto? Así que, sí o sí. Así que a Horacio Cosenza, que realmente está siempre trabajando por los emprendedores y otorgando créditos por parte del Ministerio de Economía. Al ministro de Ciencia y Tecnología, realmente al ingeniero Julio Arao, que el esfuerzo permanente que hace para que nuestra tecnología esté a la punta dentro de los sectores de la provincia de Formosa. No me quiero extender más porque yo sé que el tema es fundamentalmente dejarlo a los que saben, que son los gerentes, ¿no es cierto?, cuáles son las líneas crediticias que hay. No quiero empezarlo a tocar yo, y la bonificación de la tasa, que ya Horacio lo va a decir, pero lo puedo dar un adelanto, Horacio, ¿puedo dar un adelanto de la tasa o no? Una bonificación que el ministerio, que el gobierno de la provincia, en un 5% de las tasas que tienen en los bancos en los días respectivos, porque ustedes saben perfectamente que las tasas van variando en base a los comunicados del Banco Central. O sea, de que todo esto y a las decisiones que toman, ¿no es cierto?, el directorio de cada banco. No solamente está el Banco Formosa, sino también está el Banco de la Nación Argentina, por eso se encuentra su gerente, en lo cual se ha firmado un convenio, y también el Consejo Federal de Inversiones. O sea que son tres instituciones crediticias a los cuales el gobierno de la provincia de Formosa está haciendo el esfuerzo para que nuestras pymes no se caigan en este momento muy difícil de la economía del país. A todos, gracias por su presencia, y le voy a ceder la palabra al señor subsecretario Horacio Cosenza. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a la mesa, no lo voy a nombrar porque ya la gente también tiene mucha expectativa. Sí, los quiero acá a Horacio y a Guillermo porque forman parte de esta presentación realmente, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno de la provincia de Formosa hoy los convocó a través de la Federación Económica porque nuevamente el gobernador Infran y el gobierno de la provincia de Formosa ha tomado una nueva decisión política en favor del sector pyme, del sector industrial y del sector empresarial en general.
la semana pasada, todas las provincias de Argentina, incluida por supuesto Formosa, han firmado un nuevo convenio en el CFI, en donde esa decisión es de mantener la tasa de interés, ¿cómo decirlo de alguna manera? Planchada por 90 días. ¿Por qué decimos que va a estar planchada? Porque como recién decía el contador, como recién decía Enrique, todos los días nos levantamos y vemos que la tasa de interés está hoy al 45, mañana al 37, después al 50, es decir, es como, pareciera como que si las tasas de interés no tuvieran techo, al igual que no tienen techo los precios, al igual que no tienen precio las obras sociales, al igual que no tienen precio el combustible, es decir, estamos realmente en una situación que, de incertidumbre que estamos atravesando. Nosotros como ciudadanos, pero también, y para eso estamos acá, el empresariado en general está atravesando una incertidumbre muy dura. Entonces, la idea era mantener por 90 días esta tasa de 32.25% y obviamente que cuando pasen los 90 días, y esto también hay que decirlo, las tasas van a volver a las tasas originales. Sí, la tasa original hoy es del 45.12%, la tasa del Consejo Federal de Inversiones. Esa decisión que se tomó la semana pasada es mantener al 32%. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es esto de mantener 90 días la tasa y lo tenemos que explicar? Justamente por eso, porque no sabemos qué va a pasar mañana, dentro de 30 días, dentro de 40 días o dentro de 90 días. Esa incertidumbre la tenemos en forma permanente y el sector empresarial, el sector PYME o el sector del pequeño emprendedor, porque también las líneas que nos va a comentar brevemente Guillermo del Banco Nación, Nación Emprende, también están apuntadas al sector emprendedor, al igual que la línea del Banco Formosa. Pero entonces, esta decisión política tiene que ver con esto, tratar de calmar o de al menos contener esa incertidumbre por 90 días, ¿sí? Para saber realmente ¿qué va a pasar en el orden nacional? Como todas las gestiones económicas de todos los gobiernos nacionales que tuvimos, el tipo de cambio es una preocupación y este año el tipo de cambio tuvo comportamientos realmente alcistas, han tenido picos como muy altos y la medida económica que han elegido para gestionar ese tipo de cambio fue la tasa de interés. Obviamente es la variable que mayor impacto tiene en la industria bancaria y realmente la hemos padecido este año, tanto los bancos como los empresarios. Lo primero que pasó como consecuencia de esta suba de tasa que llegó a estar en el orden del 75% de tasa referencia financiera del Banco Central es que desaparecen las líneas baratas, líneas que llegamos a disponer como fue la línea de inversión productiva en otros años o la participación del Banco de Inversión y Comercio Exterior con líneas económicas, son los primeros presupuestos que se recortan porque se contraponen a esas tasas que por la gestión del tipo de cambio eran necesarias tenerlas en niveles tan altos. Eso les pasó a todos los bancos y para que ustedes tengan una idea de cómo impacta, es muy sencillo, estapa del ámbito financiero. La captación de depósitos, que es lo que nosotros después prestamos, está en el orden del 50%, más o menos, hoy. Entonces, la primera buena noticia que tengo para darles es que aún en las líneas regulares de Banco Formosa estamos trabajando por debajo de esas tasas. Aún en las líneas que son de fondeo propio, nosotros decidimos no trasladar todo ese costo. Hoy un préstamo comercial de Banco de Formosa tiene una tasa de 40% hasta 48 meses, como decía Horacio. Esto es fija en pesos. Y lo mismo pasa con los descuentos de certificados y con los descuentos de cheques. Estamos en 42%, insisto, cuando estamos tomando depósitos a 30 días en 49, 50, 51% de tasa de interés. Y entendemos que este esfuerzo que hace el banco tiene que ver con sostener los niveles de actividad económica. La mayoría de los bancos privados, los que conocen a nivel nacional, trasladaron todo el costo. De repente tenés préstamos comerciales en el orden del 55% en bancos como el Santander, o descuento de cheques al 60%. Nosotros no fuimos por eso. Entendemos que esta coyuntura tiene que pasar, y en todo caso, cuando pase, que nos encuentre con los niveles de actividad medianamente sostenidos.
Dicho esto, y en este contexto, aún nuestras tasas con fondeo propio son económicas, teniendo en cuenta lo que nos cuesta conseguir el fondeo. Después sí vamos a las líneas que decía Horacio, y además otra cosa muy valiosa en lo que hizo Banco Formosa es que siempre entró en los aumentos de tasa con bastante retardo de lo que ocurría en la gestión de la tasa del Banco Central. No es que inmediatamente ocurría una suba, nosotros subíamos. Miguel es testigo conmigo que sostuvimos lo más que pudimos los niveles anteriores de línea subsidiada y afortunadamente este año pudimos ampliar el cupo, renovar por decimosegundo, decimotercer semestre los cupos de subsidiadas y consignatarias con el aporte de la provincia un 5% y con el aporte del banco un 5%. Muchos nos han dejado de hablar ahora sobre las tasas. Hoy el mercado financiero tiene las tasas muy volátiles. Tal vez nosotros como Banco Nación, el Banco del Estado, no podamos competir tanto con el Banco de Formosa. Hoy el Banco Nación se rige más que nada con las tasas reguladas del Banco Central y hoy apunta lo que es banco, inyectar plata en lo que es microfinanza y lo que es Nación Emprende. Bueno, estamos ya con el gobierno de la provincia, con el tema de finiquitando las cláusulas del contrato, que suscribiremos a la brevedad, donde el gobierno hace el esfuerzo de absorber 5 puntos. La diferencia que tiene el Banco de Formosa, nosotros tenemos el segmento de línea 600, que es la que nos regula, o la que rige, o la madre de, digamos, de lo que es los microfinanzas, y en todas sus variantes. Por ejemplo, de un caso, alguien que no está inscripto, hoy se inscribe, mañana lo podemos asistir. Y de acuerdo a la magnitud de cada uno, es, digamos, la capacidad prestaria que tenemos. Nosotros tenemos hasta un cupo de 2,5 millones, en algunas líneas dentro de las 600, plazo 5 años, puede ser a 3 años, y se ve todo, digamos, lo que es la capacidad de pago de cada uno. También escuché, Enrique, que están la gente de la Cámara Inmobiliaria acá. Sí. Bueno, el banco también tiene una línea de crédito que se llama la 519, que es para la construcción de emprendimientos en inmobiliario. Así que si alguno está interesado, pues ya, en varios lugares que tuvimos, lo estuvimos ofreciendo, pero lamentablemente en Formosa no podemos colocar ninguna de estas líneas. Es algo sencillo, no tan sencillo, se presenta el proyecto, hay una empresa que lo evalúa a nivel nacional para todos, y bueno, y de ahí se ve si es viable o no es viable. Otra cosa, quiero aclarar a todos porque a veces cuando yo salgo me dicen en Pirané no me atienden, en Clorinda no me atienden. Todas las líneas es en todas las sucursales de acá de la provincia de Formosa y de todo el país. O sea que lo mismo que se hace en Formosa Capital se puede hacer en cualquier sucursal del país. Así que eso quiero dejar aclarado porque van a ir seguramente a alguna sucursal, van a decir esto yo no lo tengo, esto está. O sea, vayan y hablen con el responsable de la sucursal y díganle,